Chicos, antes de empezar, les quiero recomendar la aplicación Yours Rewind. Esta aplicación sin duda alguna es una de las mejores en la actualidad para poder obtener ingresos desde su dispositivo. Ya que cuenta con unas simples características para poder obtener dinero, chicos. Y yo quiero que si ustedes se la van a descargar, que la vayan a colocar 5 estrellas y que la vayan a comentar que vienen de mi parte, yo. De los comentarios y de las calificaciones estaré escogiendo a personas para mandarles un saludo en un próximo video e igualmente estarán entrando por allí a un sorteo. Igualmente todos ustedes pueden descargarle, invitarle a sus amigos y es muy pero muy fácil que todos ustedes pueden obtener dinero ya que simplemente tienen que referir a sus amigos. El link de descarga está abajo en la descripción. They solve this increase. Sorry, gotta go. Double G, double P Sorry. Fortnite, Fortnite, let's go again. Cómo se llama el video? No video. El día de hoy, la verdad es que chicos, está bastante raro esto lo que yo les voy a mostrar. Yo nunca, nunca de los nunca chicos acostumbro a traer videos o a mencionar ciertos videos de gente portugués, ya que realmente chicos a mí me encanta el portugués y demás. Pero el día de hoy se me hizo muy interesante un video en el cual, en este video pasan APK chicos, las cuales el link se las voy a dejar acá abajito en la descripción. Descripción: APKs totalmente hackeadas para poder jugar Fortnite en Android en diferentes dispositivos. Ojo que vean todo el video, porque una de esas APKs se supone que es para 32 bits. Las demás APKs son para 64. Espérense unos segunditos. Yo por ahí no les voy a dejar el video, la verdad, porque si en algún dado caso a mí no me funciona, no quiero que vayan a tirar hate. Ni siquiera les voy a mostrar de quién es el video, pero si sí les voy a dejar las. Descargas, para que ustedes vean de que yo estoy diciendo la verdad y esas APKs existen no a base de mí Porque yo literalmente no puedo hacer ninguna APK chicos, eso es que quede muy claro Yo no, yo no hago APKs, yo no, yo simplemente paso las APKs Pero antes de proseguir les quiero decir de que si ustedes no se quieren perder ninguna actualización Ninguna información, ninguna filtración y absolutamente nada, pero nada Con respecto a Fortnite móvil o Fortnite Android, como ustedes lo quieran decir lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like. Compartir este video con todos sus amigos. Y si quieren un saludo en un próximo video, lo único que tienen que hacer es comentar hashtag APKs32Bits. Y así en un próximo video se estarán llevando un saludo. Bien, primero que nada, chicos, les voy a decir y les voy a comentar lo siguiente, ¿ok? Yo me descargué la primera APK, la que se supone que es para 32 bits, nada más y nada menos que en un Huawei Made. Acá podríamos ver chicos de que es una PK directa desde Megafire Y nada más y nada menos chicos les quiero decir de que yo me la instalé, me la descargué. Pesa como 100 megas más o menos. Y cuando me la descargué chicos, nada más y nada menos, ¡pum! Me dio un error, nada más y nada menos que... Era incompatible mi CPU y mi GPU. Ok, primero que nada chicos les quiero hablar de esto y es nada más y nada menos de que yo imagino que ese problema, ojo, acá quiero que si alguien sabe del tema, pero ojo, sin insultar, sin nada de eso, si alguien sabe de este tema, me lo deje por la parte de la sección de los comentarios, ya que en el video portugués dicen que esta APK es para 32 bits. Pero yo dije, wey, este teléfono es de 64 bits, no creo que no haya ningún problema, imagino que si es de 32, aguanta 64. Entonces me, li, me lo descargué en ese dispositivo de 64 bits y no me funcionó el de 32 bits. Pero ojo, vamos a hacer algo, ¿ok? Por ahí yo estoy preparando un videito nada más y nada menos donde recopilo como 5 APKs con J1, J2, J3 y J tantísimos dispositivos en los cuales yo les muestro nada más y nada menos de que este dispositivo va a funcionar. Descargo APKs y quiero que ustedes... Hagan algo por mí. Quiero que si ustedes quieren ese video y quieren que me compre un dispositivo J1, J3 o J5, me dejen en la parte de la sección de los comentarios hashtag J5. Yo voy a saber que ustedes quieren que descargue. Y que me compre ese dispositivo móvil solo para descargar estas APKs Que ojo, el J5 es simplemente por decir, simplemente por ver la presencia que ustedes quieren ese video Porque realmente yo voy a buscar un dispositivo así como 32 bits, que tenga 2 GB de RAM Que tenga un procesador 1.4 al menos, algo así, ya que realmente eh, no... Quiero, como por decirlo así, comprarme un J1, porque obviamente creo yo que el J1 no me va a correr. Creo yo que el J1 va a estar bastante difícil que en algún momento llegue a correr, ya que el J1, chicos, y aquí se los digo yo así triste, acá infeliz, nada más y nada menos el J1 tiene medio giga de RAM, entonces realmente creo que ese medio giga de RAM no me va a funcionar. Pues bien. Eso es primero que nada. Si ustedes tienen algún dispositivo de 32 bits, descárguense el APK que les voy a dejar acá abajo en la descripción. Allí va a decir descarga 32 bits. Los va a dirigir a un link que es de Megafire. Eh, este APK, chicos, es de una persona portuguesa que se dedica a portear APKs en portugués. Realmente, chicos, esta persona muy buena. Yo he visto una que otra APK de él y me ha... Funcionado a mí, realmente no me ha dado tantos errores, me da el típico error del BPM. Pero esta APK de 32 bits es, creo yo, si no estoy mal, la primera persona, nada más y nada menos, que porta una APK así. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Acá! Voy a hacer un enorme paréntesis. Acá voy a hacer un enorme ojo. ¿Por qué? Porque que yo les diga que esta persona aportó esta APK de 32 bits no quiere decir de que es en realidad esta APK les va a funcionar a todos ustedes. No. Esta APK. A yo a lo que entendí de su video. Chicos, si encuentro el video, se lo voy a dejar por la parte de la sección de los comentarios. Creo que el video es de un clan de games. Algo así. No me recuerdo cómo se llama muy bien. Pero si lo encuentro, se los dejo acá abajo en la descripción. Él, en una parte del video, a lo que yo logro entender. Dice que es un beta como tester. Es como una primera APK. Es como una APK. Principal, una APK que apenas está desarrollando y una APK que apenas le está modificando mucho código. Yo realmente no sé si esta persona es un hacker, yo realmente no sé si esta persona es, eh, por decirlo así, un APK maker que creo que se les determina ese término no estoy muy seguro pero yo les quiero mostrar otras APKs ok esa primera APK lamentablemente a mí no me sirvió de 32 bits ya se lo dijo quiero que ustedes si saben si por ejemplo qué sé yo yo me lo descargué en el de 64 y obviamente si una APK de 32 no me va a servir así como en el iOS por decirlo así en el iOS que pedo en el Windows por decirlo así tú cuando te descargas por ejemplo el Open Broadcaster que es con el con el grabador que utilizo yo nada más y nada menos antes de descargarlos te pregunta si tu computadora es de 32 bits o de 64 pues bien si tú te descargas el de 32 no te va a correr sin ningún problema pero vas a tener ciertas dificultades con grabar ciertas cosas, con mostrar ciertas cosas en la pantalla. Y realmente eso no es lo que queremos. Quiero que ustedes me expliquen primero que nada eso. Ahora bien, ya volviendo al tema de las APKs, quiero que ustedes descarguen las otras APKs que están acá abajito en la descripción. Allí van a decir... APKs o Fortnite Android APKs hackeadas. Esas APKs, chicos, nada más y nada menos están desarrolladas para utilizarse en dispositivos móviles actualmente no compatibles, pero dispositivos que actualmente cumplen los requisitos. Por ejemplo, por ahorita por la parte de la pantalla les voy a mostrar unos listados. Y esos listados son los dispositivos que en teoría pueden jugar con estas APKs. Ok, si tu dispositivo no está en este listado, pero, pero, acá viene el pero. Si tu dispositivo no está en este listado, pero, por decirle así, cumple los requisitos: 3 GB de RAM, un procesador ADEROM, eh, o nada más y nada menos 64 bits. Cumple los requisitos actuales que están para Fortnite Android. Ve a descargarla y coméntame por la parte de la sección de los comentarios. A mí ya me funcionó y comentas tu dispositivo. ¿Por qué? Porque así yo los puedo tomar en cuenta para próximos videos. Y en próximos videos yo voy a estar mostrando sus comentarios de que ya funcionan en ciertos dispositivos para traer más información a la comunidad. Para traerles de que, eh, wey, tú tienes el Huawei P8 Lite 2017. Tu teléfono lamentablemente no está agregado oficialmente. Pero... Oh... Ojo, está agregado con las APKs hackeadas. Está agregado con las APKs no oficiales. Y ojo, acá les quiero aclarar dos cositas, dos, tres cositas de las APKs hackeadas. Las APKs hackeadas no producen baneo, chicos. Las APKs hackeadas no producen que te expulsen del juego. Oficialmente que ya nunca puedas jugar, no, eso hay que tenerlo muy en claro. Muchísima gente, la verdad es que está muy mal informada. Les quiero comentar una que otra cosita, y es nada más y nada menos de que en los últimos días ha dado muchísimo, pero muchísimo de qué hablar. Un video, escuchen bien esto: un video nada más y nada menos donde. Ponen a prueba donde Disney, algo así como que salió, nada más y nada menos, salió Fortnite Móvil. Escuchen bien esto, es que esto me da un poquito como de risa. Salió Fortnite Móvil Android instalando en J1, J2, J3, y aparecen un montón de eh, dispositivos. Y hasta de último le colocan 32 bits y dejan esta APK. Lamentablemente, a mí no me funciona esta APK, pero ojo, si ustedes quieren ese video donde yo les muestre cómo descargo estas APKs en unos 3, 4, 5 dispositivos a lo máximo. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y comenten hashtag quiero ese video. Y si ustedes llegaron hasta esta parte del video, quiero igualmente que me comenten hashtag quiero ese video. Ahora bien, déjame tú por la parte de la sección de los comentarios. ¿Quieres más videos de APKs? Por mi parte. Esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.